Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento de invitados e invitadas especiales. En esta ocasión nos acompaña Taisy Allen Amador, directora del área de investigación y posgrado, quien nos estará comentando cómo avanza el proceso de los fondos concursables que se lleva a cabo desde nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación a participar en esto. Coméntenos cómo avanza esta primera etapa de convocatoria y en qué consisten los fondos concursables de investigación. Hasta el momento ha sido muy buena la recepción. Hemos tenido varios trabajos, incluyendo algunos trabajos de doctorado que van a participar en los fondos concursables. Los fondos concursables es una iniciativa de Huracán para promover la investigación en todos los territorios en los que se encuentra la universidad. Entonces, para estos fondos aplican investigaciones libres, investigaciones de doctorado, investigaciones de maestría, que incluso investigaciones con metodología CRISA que quisieran ser parte de este concurso. ¿Cuáles son los principales requerimientos para poder ser parte de este proceso que lleva a cabo nuestra institución? Primeramente, debe ser parte de la universidad, de alguna de las áreas. Debe de contemplar la participación de docentes y estudiantes y ser una investigación libre. Posterior a este proceso de convocatoria, ¿cuál es la otra etapa que seguiría en todo este desarrollo? Las comisiones de investigación de los territorios van a hacer la preselección de aquellos trabajos que consideran apropiados. Se envía a la Comisión Institucional de Investigación y nosotros, a más tardar el 4 de septiembre, estaríamos dando los resultados de aquellos trabajos que van a ser financiados desde estos fondos. ¿Cuánto es el plazo y cuál es la base del presupuesto para este proceso de fondos concursables? El plazo para estos fondos es entre 6 a 4 meses, porque estos fondos vienen de fondos SALT, de los fondos de cooperación de académicos y estudiantes noruegos, por lo que en noviembre nosotros ya tenemos que haber ejecutado la mayoría de estos fondos. Como directora de esta área de investigación y posgrado, ¿cómo valora el trabajo de nuestra Casa de Estudios Superiores para los procesos de investigación? Tenemos todavía como muchos retos en el área de la investigación, sin embargo, hemos caminado bastante. Considero que estamos en el nivel en el que debemos de estar en este momento y que nuestros docentes e investigadores desde los institutos, desde la academia, hacen su mayor esfuerzo para lograr estos avances en el proceso de la investigación. ¿Podría mandarle un mensaje a toda nuestra comunidad universitaria para que participe en estos procesos? Yo los invito a todos los estudiantes de posgrado, invito a los docentes y académicos o administrativos de la universidad a que participen en esto, debido a que esto va a contribuir a fortalecer los procesos investigativos, pero además de eso va a ser como un incentivo para continuar investigando y fortaleciendo esta área más adelante. Ya saben, a toda nuestra comunidad universitaria les instamos a que participen en estos procesos de innovación e investigación que realiza nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Y les recordamos también seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya saben, yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.